pueblo de artistas. Bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia. Hoy estamos muy cerquita de Burgos, estamos en Villarmero y aquí vamos a mostraros también la vida en un pueblo tradicional, pero que obviamente es uno de los pueblos más jóvenes de Castilla y León, con una tasa de natalidad que ya nos gustaría a otros. Tenemos aquí a Merche, que es concejala del ayuntamiento. Hola, Merche. Hola, Gerardo. Que no es una niña, pero casi lo es, ¿eh? Porque ahora vamos a hablar de ello. Pero bien. Lo primero, como siempre sabes, Merche, nosotros en nuestro programa nos gusta situar en el mapa a Villarmero, en este caso, y cómo llegamos desde la capital, que además aquí podemos venir hasta andando, ¿no? Pues la verdad que no lo tenemos cerquita, nada. Villarmero está a 8 kilómetros de Burgos, pertenece a las Foz de Quintana Dueñas, y es un pueblo pequeñito, muy acogedor, Y lleno de vitalidad, sobre todo porque tenemos mucha juventud. Vamos a hablar primero, ¿cuánta gente hay empadronada en Villarmero? Ahora mismo somos 355 habitantes. Pueblo y importante. Y todavía ya hay gente en camino. ¿Ah? Tenemos otro pequeñín que viene, o pequeñina, que viene en camino. De esos cerca de 400, ¿cuántos son niños? Pues de 0 a 18 años, 108 niños hay. ¡Caray! Son muchos, sí. ¿Y no hay colegio? Y tenemos colegio en Quintana Dueñas, ya, a 2 kilómetros. Podría haber perfectamente aquí un colegio. Aquí también podría haberlo, sí. Pero vamos, pero con bueno, 100 y pico niños. Al final el conjunto del Alfoz, pues bueno, también hace que podamos disfrutarlo aquí en Quintana Dueñas y tener este servicio también cerquita de Villarmero. Estábamos hablando antes que podemos estar en Burgos en cosa de 5 minutos y mucho más hace dos años, tres, ¿no? Que tenemos la famosa Bu30, que tenemos ya salida aquí y desde Villarmero, ya a Roma no llega todo, ya a Villarmero, porque de Villarmero sale Madrid, Vitoria, Santander. Pues la verdad que sí, yo fue algo de lo que más deseaba cuando sabía que estaba un poquito, pues ello, en marcha, la Bu30, y el poder tener acceso pues a cualquier salida y no tener que rodear Burgos desde el centro. Bueno, ahora podemos rodearlo e ir a Burgos, es mucho más fácil poder llegar a todo lo que queremos, sobre todo pues a salidas, ir a León, Valladolid, Santander, nos viene ya muy, no hay que muy meterse bien. En Burgos, claro. No hay que meterse en Burgos, se tarda muchísimo menos, la verdad que sí, era algo esperado y encantados de ello. Y si hay tanto niño, vamos a hablar un poquito también de los servicios que tiene Villarmero. Cuéntame primero lo que hay y luego ya vemos lo que no hay. Vale. Pues los servicios, desde hace 4 años, lo más demandado era el centro cívico. Se realizó en esta candidatura al centro cívico, el cual ha sido, pues bueno, yo diría que es lo que realmente ha dado vida al pueblo. Es decir, la gente también hace vida en el pueblo gracias al centro cívico. Tenemos una parte, el centro cívico se compone... Lo tenemos aquí. Sí, se compone de dos partes. Un merendero en la parte de abajo. El merendero tiene para poder asar, asadores, tiene... Esto es una cosa que os pedía, sí, mucho el pueblo, ¿no? ¿Dónde podemos traer a la familia si mi casa es pequeña, no? Y sí, aquí, bueno, que tiene, además está muy utilizado, ¿no? Pues la verdad que todos los fines de semana está ocupado, con lo cual es una gozada. Porque además es para la gente de Villarmero, porque tampoco tenemos... Es que está ocupado todos los días por gente de Villarmero. Eso es algo que sí que, vamos, que sí que la gente pedía, y el poder disfrutar de ello, pues la verdad que es una gozada. Pasar el fin de semana aquí, traerte a tus amigos, familiares, comidas que a lo mejor en casa no puedes hacer, realizarlas aquí, pues la verdad que facilita mucho también el poder hacer lo que tú quieras, cumpleaños, comidas, meriendas, y seguir aquí en el pueblo, no tener que irte a otro lado. Y luego tenemos también otra parte de arriba, que ya es la que pues llena de actividades durante todo el año. Aunque ellos vienen poco, hay que decir que es más para las mujeres, porque son las que lo usan, porque hombres pocos. Pues también tenemos hombres, pero aunque pocos. No lo creas. ¿Y qué actividades soléis hacer? Pues ahora mismo tenemos la actividad de robótica, inglés y spinning. Eso más para niños, la robótica, ¿no? Y el inglés. La robótica es más para niños y la verdad que es una gozada, porque en estos 3 años que llevamos con la, sí, robótica, todo el material que se ha hecho, es decir, con las aportaciones de cada niño que ha venido, han sido casi 9.000 euros de aportación estos 3 años, los cuales ha salido un material realmente bueno para poder realizar todo lo que tiene, sí, que, sí, ver con la robótica. Esto que tengo aquí es también otra de las zonas estrellas, junto con el otro parque infantil, que durante primavera y verano, lleno. Pues primavera, verano y invierno, aunque no lo creas. Así que, porque aquí, aunque...